Cuenta la leyenda que hace muchos años, una niña llamada Inocencia escuchaba atenta a sus compañeros de la escuela platicar sobre la primera comunión. Para Inocencia, esto era un sueño porque ella quería recibir el cuerpo de Cristo en ella. Un día, llegó muy alegre a casa y le dijo a su padre, le estaba platicando que ella quería hacer su primera comunión. Su padre comenzó a golpearla de una manera tan inhumana, prohibiéndole que se acercara a todas esas personas que la querían convencer de lo que para él era una tontería. La niña corrió a su cuarto y se puso a llorar sobre la cama, tratando de explicarse a ella misma por qué su padre no quería aceptar su decisión. Ella no tenía a su madre ya había fallecido, por lo cual más sola se sentía. Pasaron los días y una mañana despertó, se lavó la cara, se fue a la escuela y al regresar de la escuela escuchó unas oraciones y cantos que salían de una de las ventanas cerca de su casa. Algún vecino que cerca de su casa estaban teniendo alguna clase. La niña curiosa se acercó y comenzó a escuchar que estaban estudiando el catecismo. La niña buscó una piedra, se sentó junto a la ventana y estaba repitiendo todos los rezos, los anotaba, escondidita siempre, y se ponía a estudiarlos. Un día, la monja, la cual estaba haciendo el catecismo hacia los niños, le extrañó escuchar que a lo lejos escuchaban rezos y cánticos fuera de ahí, del lugar donde ella estaba impartiendo las clases de catecismo. Salió a donde estaba escuchando todas estas vocecitas. ¿Y cuál fue la sorpresa de la monja? Encontrar a la niña hincada. Estaba haciendo oración. Oh. La monja se conmovió cuando la miró hincadita, escondidita, rezando y estudiando ella solita, por lo cual la invitó a tomar las clases adentro de la casa y no escondida. Con el paso del tiempo, todos los niños quedaron bien preparados para poder recibir la Eucaristía. Inocencia, que estaba decidida y quería informarle a su padre, pero no estaba segura de si sí decirle a su padre o no decirle a su padre por la misma situación que antes había ocurrido. Pues el gran día llegó. Todos los niños vestidos de blanco y con su vela en la mano, esperando en la entrada de la catedral. Entre ellos se encontraba Inocencia, luciendo un vestido blanco de encajes que la monja le había conseguido, porque obviamente con su padre no contaba para nada, por lo cual desde el momento en que ella entró a las clases con la monja la ayudó mucho y para poder cumplir este sueño de Inocencia, ella se dio la tarea de conseguirle un vestido a Inocencia para que pudiera cumplir así hacer su primera comunión. Entonces, pudo por fin hacer su primera comunión. La niña estaba llena de alegría, estaba muy emocionada, estaba muy contenta. Entonces, llena de alegría, se dirigió a su casa. La verdad, a ese momento a ella ya no le importaba si darle la noticia a su padre o no, por lo cual decidió darle la noticia. Con su vestido blanco y bien alegre, se dirigió a su casa, se fue a la sala. Al no encontrarlo, se dirigió a la cocina y lo vio preparándose algo de comer. Inocencia le dio la nueva noticia a su padre. Su padre, agachando la cabeza, se volteó velozmente y le clavó un cuchillo en el pecho a su hija. Su padre huyó. Nunca más se supo de su paradero. Los vecinos, al escuchar el grito de la niña, empezaron a entrar. Y ahí es donde dicen que el cuerpo lo trasladaron a la Catedral de Guadalajara. Y bueno, amigos, pues esta es la historia que comúnmente conocemos de Santa Inocencia. Donde sea que tú busques en internet o donde
quiera que busques información sobre ella, es la misma historia. Lo que sí cambia, hay algunas, unos dicen que solamente es, que es realmente el cuerpo de ella, es que le pusieron cera encima, materiales que la mantienen así. Otras historias cuentan que solamente lo que es real de ella es todo lo que tiene ahí, lo que están mirando en su mano, son sus huesos, es la sangre que tiene en un relicario. Eso es lo que se cuenta. Tiene un poco de la historia también adentro y dicen que es muy milagrosa. Si se fijan, hasta le dejan notas, fotos, dinero, lo que sea, cada vez a su visita. Inclusive esta... En sí, la Catedral de Guadalajara es muy conocida, es muy visitada, es muy turística. Esta historia en particular de Santa Inocencia es muy conocida también. De hecho, hay un video muy conocido en internet donde al parecer una persona que la grabó, en el momento justo donde él la estaba grabando, la niña abrió los ojos. Ustedes pueden buscarlo en internet y ahí lo van a encontrar el video. Pero igual, está aquí por alguna razón, se mantiene todavía por una razón. Cada quien puede tomar la decisión de creer o no creer, pero pues esta es algo interesante que contamos aquí en la Catedral de Guadalajara.